Ahora sí. Muy buenos días. Realmente nos alegra mucho poder estar en este día con ustedes, en esto que es la fiesta electoral de la Universidad Estatal a Distancia, con miras a la elección de la persona miembro de la rectoría. En este día venimos del Tribunal Electoral, mi compañero Jorge Delgado y mi persona Giselle Gómez Ábalos, y para nosotros es un verdadero gusto pues estar con ustedes y estar también con las personas candidatas que en este día nos acompañan. Vamos a tener unas palabras del señor Nolen, del delegado de esta subsede. Muy buenos días a todos, muy buenos días doña Marlene, doña Rosa, don Luis Guillermo y a los compañeros del Tribunal Electoral. Les doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Espero que este espacio, que ellos con todo su esfuerzo a trasladarse hasta acá, sea el mayor provecho para los estudiantes y para todos nosotros, y que lo aprovechemos y expongamos nuestras situaciones locales y conozcamos a fondo los planes de trabajo que ellos traen. De mi parte, eso sería. Muchas gracias. La dinámica que vamos a seguir va a ser primero la participación de los diferentes candidatos. Vamos a tener varias rondas y también un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Ahí también el compañero Jorge les estuvo entregando una boletita para que ustedes puedan por escrito anotar su pregunta, pero una vez que se abra el espacio de preguntas, ustedes puedan hacerlo de manera personal. Lo importante aquí es resaltar que queremos hacerlo, el espacio de diálogo, en un ambiente de respeto, de que también lo hagamos considerando los puntos del plan de trabajo que cada una de las personas candidatas pues tienen este día que presentarles a ustedes y que ofrecerles. Así que iniciamos en este momento. El compañero Jorge va a llevar el tiempo, entonces para que sepan que él es el que va a estar dando las indicaciones del espacio para cada uno de ellos. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento a Nolen Enrique por permitirnos hoy estar y a la compañera también del Centro Universitario de la sede de Acosta. Un cordial saludo a los estudiantes y estudiantes que están acá y a don Carlos Monge por acompañarnos en esta actividad. El interés principal de esta servidora de postularse a la rectoría consiste en mejorar la calidad de los servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil de los centros universitarios que se le ofrecen a los estudiantes. O sea, la razón de ser de la universidad son los estudiantes. Por eso es que mi primer eje del plan de trabajo es la persona, entendiendo como la persona el pilar presente y futuro de la institución. ¿Qué se espera con esto? Bueno, muchos estudiantes de la UNED ingresan a la UNED, pero no todos los estudiantes logran graduarse. Estudiar a distancia es difícil, y eso lo ha demostrado la experiencia a través de los 37 años de estar en la UNED. Y por eso es que esta servidora considera que hay que volver a rescatar ese compromiso con los estudiantes, de manera que reciban el acompañamiento académico, el fortalecimiento de las becas estudiantiles y que muchas de las experiencias que se lleven a cabo mediante la práctica educativa estén vinculadas con las experiencias de vida y de las mismas regiones a las cuales pertenecen. Con respecto a los funcionarios, lo que estoy solicitando acá es la estabilidad laboral, la medicina preventiva y ambiente laboral de respeto y de diálogo permanente con oportunidades de formación y capacitación. Y además, un salario acorde con las responsabilidades y funciones que tiene la persona. El eje 2 está relacionado con el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Es importante que la planificación que haga la universidad de su quehacer académico
sea desde los centros universitarios hacia la sede central. O sea, que sean los centros universitarios los que indiquen cuáles son las necesidades que tienen en el área académica y que desde allá podamos definir cuáles son las prioridades y qué servicios se pueden llevar a cabo. Me interesa sobremanera la pertinencia de la oferta académica. O sea, que la oferta académica responda a las necesidades y expectativas de las regiones, al potencial. En estas giras que hemos hecho nos hemos dado cuenta de que muchos estudiantes están graduados en ciertas carreras, pero no tienen empleo. La universidad debe hacer un esfuerzo por ofrecerle a los estudiantes aquella oferta académica que le permita empleo, y que si el estudiante, y también informarle que en algunas, pues las posibilidades de empleo son pocas, y que la persona tome la decisión si quiere estudiar eso o quiere estudiar otro programa. En cuanto a la delegación y desconcentración, esta es una política que viene desde el 2001, cuando se aprobó la creación de los centros universitarios, y en el 2010 se establece la necesidad de que los centros universitarios se constituyan en espacios académicos. O sea, es en la universidad, yo lo expreso de esta manera, la universidad se desdobla en los centros universitarios, y es ahí donde... para el estudiante de Acosta, esta es la UNED. O sea, no es la UNED de Sabanilla, no es la UNED de Upala, esta es la UNED. Entonces, eso significa que es aquí donde realmente se deben brindar los espacios y las acciones para que los estudiantes se sientan orgullosos de ser estudiantes de la universidad, y además que la UNED sea efectiva en su quehacer académico, precisamente para responder a la sociedad costarricense. O sea, es una institución que no le pertenece más que al pueblo costarricense, y tenemos que brindar y a dar cuenta de los recursos que se le asigna a la UNED. Pero eso es para que se devuelva hacia aquellas poblaciones que más la requieren. Bueno, ahí tienen algunos aspectos importantes también dentro de ese eje. Uno de los que me interesa es la modificación del estatuto orgánico para romper ese verticalismo que existe en la UNED en la toma de decisiones. Una persona que lidera la rectoría, lidera el consejo universitario, lidera la asamblea universitaria, y somos muy poco efectivos y muy poco eficientes. Esa concentración de poder debe cambiar. Es un estatuto orgánico de hace muchísimos años, fue aprobado en 1982 y no ha existido, yo diría, voluntad para que sea modificado. Me parece que la rectoría debe centrarse en más bien buscar la manera de buscar la estrategia para que las políticas se logren concretar. Y si no es posible concretar la política, informar a las instancias correspondientes para que entonces se tome una decisión al respecto por las instancias que tienen esa competencia. El eje 3 es la universidad y la sociedad. Bueno, acá lo que me interesa es una mayor difusión del quehacer de la UNED en las distintas zonas. Bueno, ¿qué es lo que la UNED hace, por ejemplo, en la sede o la subsede aquí de Acosta? ¿Cuáles son sus grandes aportes que le está haciendo? Y que eso sea divulgado, que lo conozca no solamente la sede central, sino que lo conozca la comunidad de Acosta, que sepa el valor que importante que juega la UNED para el desarrollo presente y futuro de Acosta y las comunidades cercanas. También me interesa que existan espacios para los estudiantes de diversa naturaleza, donde les permita sentirse parte de la vida académica y universitaria de la institución. Me di cuenta que hay un grupo ecológico, abajo lo leí, pero bueno, esa es una bonita opción, pero creo que los estudiantes pueden aportar más en relación con el quehacer académico de la institución, y además muchos de esos aportes que hacen los estudiantes podrían constituirse parte de los trabajos de graduación o finales trabajos de graduación, porque pueden ser mediante proyectos de investigación o proyectos de extensión. Con respecto a la internacionalización y la cooperación, me interesa, en este caso, visualizarla como respaldo de la calidad académica o de la excelencia académica que tiene que tener la universidad. Hoy, en un mundo globalizado, donde sabemos que fuera de nuestras fronteras se están llevando a cabo otras iniciativas, es importante y se le pide a los estudiantes que puedan desarrollar proyectos con otros estudiantes de otras latitudes, porque es un tú a tú, y hoy se pide mayor amplitud de poder
inclusive tener pasantías con otras universidades hermanas a nivel centroamericano, el contexto latinoamericano, para que con sus propias experiencias, de manera, como digo yo, con sus propios antojitos, puedan visualizar cómo es que se desarrollan y llevan a cabo muchísimas de las actividades académicas en otras instituciones y el impacto que tienen esas actividades en el desarrollo de esas localidades. Las pasantías son muy importantes en este momento para los estudiantes, porque tienen que mirar más allá de las fronteras que tienen en Acosta, San José, inclusive fuera de las fronteras de Costa Rica. Con respecto a la parte de internacionalización, obviamente esto implica una estrategia bien pensada, una visión estratégica muy bien pensada sobre qué es lo que se tiene que hacer en concreto. Pasantías tanto para estudiantes como para funcionarios de la universidad. El eje 5, me refiero al desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Aquí me interesa no solamente lo que es la capacitación y la formación, sino también un programa especial para que prepare a las generaciones más nuevas de la institución que vayan a liderar la universidad. Es importante romper ese continuismo de una sola visión y que realmente la universidad se renueve, y hay nuestro lema por la renovación de la institución, para que las personas que todos pasamos por ahí, somos transitorios, vengan las nuevas generaciones y sigan adelante con el proyecto UNED. El eje 6 es la visión de la universidad al concluir el 2019, como esta servidora lo visualiza. Ustedes ahí lo pueden tener presente, y ahora sí me gustaría más bien esperar ahora el tipo de preguntas para que puedan realmente darnos la oportunidad de poderlas evacuar y consultar las inquietudes de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Rosa María Vindas. Un placer estar hoy conociendo esta zona de Acosta. Le doy la bienvenida a don Luis Guillermo, compañero candidato, y a doña Marlene Víquez, a todos los estudiantes, funcionarios de la UNED, don Marco, don Carlos, que nos acompañan por acá, a los señores del tribunal. Y a partir de este momento voy a presentarme, porque soy la persona menos conocida del grupo. Es importante, creo, que la persona sea conocida en estos términos. Mi nombre, como les dije, Rosa María Vindas, soy la menor de un hogar de 13 hermanos, donde me inculcaron una serie de valores y actitudes, y donde aprendí que para conseguir las cosas hay que lucharla, porque entre 13 viera lo difícil que es lograr obtener las metas, y más cuando uno es más chiquitillo. Valores de equidad, valores de transparencia, valores de trato equitativo, más que de equidad, ¿verdad? Porque una cosa es la equidad y otra cosa es el trato equitativo desde mi perspectiva. Y todos estos valores que aprendí en mi familia, obviamente con la creencia en un ser superior que nos guía y que nos ayuda y nos acompaña, son las que trasladé a mi plan de trabajo, el cual los invito a seguir a través de los medios tecnológicos que están indicados en mi cartelito, o a través del Tribunal Electoral, que tiene en su página la propaganda, los programas de los diferentes candidatos. Esta funcionaria ahorita de la UNED, con permiso, que decidió ser candidata, cuenta en su carrera con un título de catedrática, soy economista, soy máster en comercio internacional y cuento con una licenciatura de recursos humanos, área que me ha permitido conocer al ser humano. Y en mi trayectoria he elaborado en contratación administrativa, en el INA, en la Asamblea Legislativa, donde aprendí el amor y el respeto que se tiene que hacer a la norma. En mi propuesta de trabajo hay 5 ejes que nos guían. El primero, la calidad. La calidad es un eje que tiene que estar insertado en todos los aspectos. Y en la UNED, principalmente, calidad en la selección y reclutamiento de nuestros tutores, que
de conformidad a la trayectoria y a lo que he podido observar en los años que tengo en la UNED, es una de nuestras mayores debilidades. ¿Quiere decir eso que nuestros tutores son malos todos? No. ¿Quiere decir eso de que? No, no estoy diciendo eso. Simple y sencillamente he dicho que es importante que los tutores que seleccionemos tengan las competencias para trabajar en educación a distancia. ¿Por qué? Porque per se la educación a distancia es difícil. Tenemos los estudiantes que tener una serie de competencias para investigar y para auto estudiar, ¿verdad? Entonces requerimos acompañamiento de tutores que estén preparados para este tipo de educación. Calidad en nuestra forma de planear, en nuestra forma de programar cómo vamos a administrar la universidad estatal a distancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Requerimos hacer una detección de necesidades de conformidad a cada lugar. Son los centros universitarios los que tienen que determinar qué se requiere en cada sede. No es Sabanilla. Y los centros universitarios, como este, que sé que es modelo, y como este, que sé que hubo en algún congreso una ponencia para que fuera ejemplo para otros centros, debemos imitar lo que acá se hace. Norbel, bueno, don Enrique, para no equivocarme de su nombre, desarrolla una detección de necesidades y determina con el tiempo pertinente cuándo le envía a la vicerrectoría para ver qué cursos se deben dar acá. Eso es calidad. Elementos, tecnología. Tenemos que tener tecnologías, deberíamos tener tecnología de punta. Y tecnología de punta implica no solo tener conexiones tecnológicas, sino tener metodologías adecuadas para poder nosotros buscar la mejor forma de hacer las cosas. Si por A o por B sabemos que necesitamos laboratorios acá y no tenemos, pero tenemos instituciones públicas que tienen laboratorios y nos los pueden facilitar, ¿qué es lo más adecuado? Para mí eso también es desarrollo tecnológico, que tengamos medios de comunicación con los instancias de la comunidad para poder hacer uso y maximizar esas instalaciones. Respeto a las competencias. Respeto a las competencias, equidad y transparencia son los tres elementos fundamentales de mi propuesta. Si nosotros cumplimos esos tres elementos, respetamos la norma, porque las normas están muy bien desarrolladas, eso nos genera la posibilidad de que nosotros seamos más eficientes. ¿Qué requerimos desde mi perspectiva? Si respetamos las competencias de cada centro, nosotros vamos a tener la certeza de que la sede va a trabajar tranquila y adecuadamente. Si respetamos las funciones del administrador, que es el rector, y el rector se deja de estar en todo, porque bien lo decían los abuelos, el que mucho abarca poco aprieta, y el administrador se dedica a administrar y deja de hacer normas y deja de liderar otras áreas, debería de tener el tiempo para que una vez cada trimestre pueda reunirse en la sede con el administrador, los estudiantes, y tener lo que se llama en estadística fuentes primarias de información para tomar decisiones. Si nosotros no tenemos una detección de necesidades, no podemos generar calidad. ¿Cómo se obtiene la calidad? Con un proceso de planificación, evaluación y control. Y el administrador que no esté presente, no está. Y entonces, ¿qué es lo que propongo? Yo, competencia, respeto a las competencias. Las competencias del centro están en el centro. Las competencias del administrador están en determinar qué es lo que requiere y qué tengo que apoyar hasta donde pueda a cada centro.
Entonces, ¿qué es lo que en mi plan se ofrece? Respeto a la norma, respeto a las competencias, transparencia. Transparencia y equidad implica estar presente en la comunidad. Y aquí no tengo que divulgar que se establezca una vinculación de los estudiantes, comunidad e instituciones de la misma, porque aquí ya se practica. Aquí yo no tengo que promulgar que determinemos cuáles son los cursos que ocupamos para lograr que el estudiante Acosta, que paga lo mismo que un estudiante de afuera, tenga el mismo servicio de los funcionarios de allá, de los estudiantes de afuera. Ahora, el mismo servicio no implica que se los demos en las mismas condiciones. El mismo servicio se implica que se lo demos de la mejor forma. Si yo pago lo mismo por un curso de laboratorio en Acosta que en San José, el servicio me tiene que dar igual. Obvio, no le puedo poner aquí un laboratorio, sería técnicamente imposible. ¿Qué tengo que hacer? Buscar las metodologías para hacerlo. Y si yo tengo que llevarme al estudiante de Acosta para San José, tendré que ver la forma en que subvenciono al estudiante, porque no son las becas a la parte del monetaria del pago del curso lo que va a resolver eso. Si el estudiante, el único laboratorio que lo tengo en el barrio de Bueno, veremos a ver cómo saco de aquí una buseta todos los sábados o cómo subvenciono que los estudiantes me lleguen allá. Lo importante es que el estudiante tenga en forma equitativa el mismo trato en todo lado. Otro aspecto, nosotros decimos vamos a la UNED porque es más económica, porque es más rápido. Tenemos que ver nosotros si relativamente eso es cierto. ¿O serán las universidades privadas que duran menos tiempo, que no tienen problema para la generación de tesis, la que nos esté robando mercado? Todos esos elementos quiero que los estudiemos en conjunto y son los elementos que prometo resolver en mi plan de trabajo con mi participación en sitio. Gracias. Muy buenos días. Un gusto y muy satisfecho de poder estar aquí. Saludo así a doña Marlene y a doña Rosa, a Norlen, a Giselle, a Marco. Muchísimas gracias por recibirnos hoy, a ustedes estudiantes de CONET y también estudiantes regulares. Un saludo muy especial a don Carlos y mi sincera felicitación por su designación en el CNP. Creo que eso nos abre puertas muy importantes, porque si podemos interactuar universidades con este tipo de instituciones estatales, perfectamente podemos potenciar no solo la labor del CNP y su esfuerzo y cariño que le ha puesto a esta región por mucho tiempo, sino también el trabajo que nosotros queremos hacer en esta región, donde tenemos una sede que nace con un propósito muy diferente a todas las demás sedes. Una sede que se busca es la investigación y el desarrollo rural, y sobre todo también una extensión que vaya orientada a la producción, que vaya orientada de apoyo a las necesidades fundamentales. De forma paralela se abre la posibilidad, y gracias a las solicitudes, inclusive algunas de ellas estudiantes de esta misma zona, recuerdo las gestiones realizadas para poder abrir algunos cursos, cosa que se ha ido haciendo de forma paulatina. Y hay que valorar y considerar que ya que el centro está creciendo, que el centro está utilizando las dimensiones que tiene el potencial de esta zona de 20.000 ciudadanos que viven en esta región, que viven relativamente cerca de San José, pero largo del desarrollo, que viven en un ambiente sano, pero con un alto potencial de perderlo, pero que tienen particularidades que yo quiero rescatar y que las hemos podido constatar a través del tiempo, y es casualmente la capacidad que tienen ustedes en esta región de organizarse como fuerzas vivas. Yo no recuerdo, en las zonas que he viajado por el país, la actividad civil que se da aquí en función del bienestar de la población.
la preocupación que tienen las organizaciones por la salud de los jóvenes, por buscar empleo, y sobre todo la prevención hacia las drogas y algunas otras cosas que no son ya extrañas y que cada vez se acercan más a las regiones. Por eso es que la UNED, en este caso, puede ser una excelente alternativa para diferentes condiciones que podríamos llegar a hacer en el tanto enlacemos necesidades y enlacemos capacidades. Y esa alternativa la podemos ir construyendo basado en dos principios fundamentales. Primero, yo he quedado muy satisfecho de ver cómo el pasado 8 de mayo, el nuevo presidente, y aquí está muy involucrado don Carlos, y Enrique Arauz como ministro de Agricultura, el compromiso que están manifestando por volver la cara y los intereses públicos hacia el desarrollo de productores. Eso yo creo que nos abre un panorama que no se había abierto, por lo menos creo yo, en los últimos 20 años, donde podemos articular perfectamente con entidades gubernamentales para lograr mayor acción, pero que esa acción que nosotros estamos haciendo sea una acción que sea ordenada, dirigida para las necesidades de la zona. En ese sentido, cuando hablo de las necesidades de la zona, yo creo que el trabajo que ha venido haciendo la UNED en los últimos años, donde se ha venido posicionando muy bien con esta sede, y principalmente gracias, y debo aprovechar el momento para agradecerle a Cope Santos, que nos haya siempre abierto las puertas y nos ha facilitado esta posibilidad. Ese es lo que tenemos que utilizar nosotros para poder empezar a realizar acciones basado en el ordenamiento de lo que ustedes necesitan, de la que la región necesita. Lógicamente, para eso es que estoy postulando mi nombre para ocupar la rectoría en el 2014-2019, porque considero importante, y así lo establezco en el plan de trabajo, fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas, que es la que quiero rescatar hoy, es aprovechar el liderazgo y la experiencia que se ha venido desarrollando en la UNED en los últimos años. Ese liderazgo y experiencia que se necesita hoy, exactamente cuando se está planteando al país nuevas alternativas de gobierno. Donde estamos de cara a una negociación de FES, del Fondo de Educación Superior, donde tenemos que seguir trabajando de una forma acertada y clara para seguir obteniendo el espacio que se merece la UNED como institución. Lógicamente, tenemos que dimensionar muy bien cuál es la universidad en la que estamos, porque a veces las demandas sobrepasan las verdaderas posibilidades de ofrecer. Y creo yo que venir a ofrecer con las manos vacías, ese es el peor error que se ha cometido en este país en los últimos 30 años. Hay que ofrecer con base en lo que se tiene. Hay que ofrecer con base en las posibilidades reales. Y hay que ofrecer con base en las potencialidades que se puede obtener de las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Por eso, esa experiencia acumulada para el desarrollo de la universidad y de las diferentes acciones que tenemos que hacer hacia el gobierno fundamentalmente, la estoy poniendo hoy a consideración del electorado de la UNED para poder trabajar en conjunto y desarrollar un proyecto que venga a satisfacer esas necesidades, que venga a seguir manteniendo a la UNED en el lugar donde se ha posicionado los últimos años. Hoy, a pesar de que la dinámica de educación a distancia para muchos es cosa extraña, para otros es algo que ni siquiera la consideran como una posibilidad, hoy la UNED tiene un posicionamiento nacional como pocas universidades tienen. Tenemos de toda la oferta académica 14 carreras acreditadas. Y de esas acreditaciones, muchas se están aprovechando aquí por medio de la Escuela de Administración. Eso es fundamental. O sea, proporcionalmente la UNED tiene más carreras acreditadas, inclusive, que otras universidades públicas.
Y de ahí es donde cuando les pido dimensionar la universidad, es porque tenemos que tener conciencia de que nosotros recibimos un 7% del Fondo de Educación, cuando la Universidad de Costa Rica recibe un 57%, cuando la Universidad Nacional recibe un 22-23%, el Instituto Tecnológico un 12%, y nosotros teniendo la segunda población en estudiantes a nivel de país, 24.000 en este momento, recibimos tan solo el 7%. Entonces de ahí es donde nace la magia del saber hacer las cosas bien, y creo y estoy convencido que el desarrollo que ha tenido la institución en los últimos años es principalmente porque se ha logrado acertadamente invertir, porque se ha logrado acertadamente trabajar de una forma ordenada para que tener una base y posicionarse de aquí para el futuro. Un futuro que se nos presenta a nosotros como todo un desafío. Sin embargo, es un futuro que lo que estamos pidiendo quienes hemos elaborado este proyecto es desarrollarlo, trabajarlo en conjunto. Yo creo que las viejas formas de administrar van quedando atrás y es cuestión de ver el panorama nacional y el panorama mundial. Esas viejas formas de administrar son las que tenemos que evolucionar y tenemos que evolucionar la forma de entregar la docencia. Tenemos que evolucionar en la forma de hacer realidad las capacidades que tiene la gente de la UNED. Y ahí es donde hago parte o una segunda parte en mi plan de trabajo, donde vamos a reformar aspectos elementales y fundamentales que definitivamente no nos van a permitir. Y algunos de ellos que voy a destacar y voy a ampliar posteriormente, son dos que a ustedes les interesan, que son los 2.7 y 2.9 de mi programa, lo que son que el estudiante tenga oportunidades de emprendedurismo y que nuestros graduados también tengan acompañamiento una vez que se hayan graduado de la UNED para poder desarrollar sus empresas y poder desarrollar sus propias economías. Muchísimas gracias, ahora vamos a tener un espacio para poder conversar más y quedo a la orden, gracias. Bueno, ahora vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Entonces, si quieren, van levantando la mano y les paso el micrófono. Buenos días, nuevamente, Norlin. Bueno, la pregunta que tengo para todos los candidatos es la siguiente. ¿Qué acciones tomarían en caso de quedar como rector o rectora con la inequidad que existe entre la cantidad de estudiantes de los centros y la cantidad de funcionarios que hay en los centros? Para ubicarlos en el contexto, es tal vez, por ejemplo, acá en Acosta tenemos una población actual de 160 estudiantes y habemos solamente únicamente dos funcionarios, ¿verdad? Y digamos, si la universidad quiere ser eficiente y ser de calidad, se debe atacar también esos puntos, porque humanamente uno hace lo que el funcionario hace, el funcionario hace lo que está al alcance, pero cuando hay escasez de personal, hay cosas que no se pueden llegar a hacer, ¿verdad? Y ahí es donde el servicio no se cumple como debería cumplirse, ¿verdad? Con la más eficiencia posible. También que se hace uno indispensable, y no se debe ser indispensable, porque si uno falta, entonces el proceso se paraliza, y ¿qué sucede, verdad? Entonces, esa es dirigida a todos, para ver si me pueden responder. ¿Y cuáles son las decisiones y sus expectativas que tienen ustedes sobre esta sede en específico? Las decisiones o expectativas o visiones que tienen ustedes, es para todos, sobre esta sede en específico. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro que quiera? Aprovechen la oportunidad. ¿Las preguntas van a ser todas de una vez? Sí, vamos a hacer todas de una vez. Yo soy José Salazar, estudiante de la UNED. Muy buenos días a todos. Buenos días.
Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo pretenden hacer que el estudiante o los nuevos estudiantes se sientan parte desde el principio con la UNED? Porque en realidad pasa que, bueno, aunque estamos aquí en el centro, no estamos tan lejos de San José, pasa con mucho estudiante que, quiera o no, le toca buscar los medios para él poder ir a recibir la tutoría, ya sea en San José o Sabanilla, y aquí se pierde. A veces, aunque sea solo un estudiante, sí sé que se torna muy complicado para que un solo funcionario venga por una tutoría. Pero, sin embargo, como usted lo mencionaba, estamos pagando exactamente lo mismo que lo hacemos. Entonces, ¿cómo pretenden manejar esa situación para que la universidad sea atractiva para nuevos estudiantes? Porque ya el que está, pues la valora porque ya está y ya conoce el sistema. Pero gente que no conoce el sistema le cuesta mucho valorarlo. Entonces, ¿cómo pretenden manejar esa situación? Gracias. ¿Algún otro? Don Carlos. Disculpe, tiene que ser desde aquí porque los compañeros... Sí, o a donde el cable. Ah, bueno, donde el cable. Ah, bueno. Es para la transmisión nada más, don Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, muy buenos días, señores representantes de la Universidad Estatal a Distancia, señor y señoras, y jóvenes estudiantes y compañeros docentes de este centro, docentes y administrativos de este centro. En realidad, yo estuve, mi nombre es Carlos Monge. Carlos Monge, ciudadano, vecino del cantón de Acosta, hasta el mes de marzo, ligado funcionalmente a este centro, en una serie de acciones que este centro ha desatado en esta región. En realidad no soy elector, pero hay oportunidades muy especiales que debemos aprovechar, como esta. Venía, ahora que venía con mi hijo en el carro, le decía que venía para acá y me decía, qué lindo un claustro universitario en esta región, que además de Acosta es de la región, es Aserrí y los tres distritos rurales de Desamparados. Pero qué lindo un claustro universitario donde pueda haber una comunidad de aprendizaje de educadores, de estudiantes y de empresarios agrícolas y de otras líneas que puedan vincularse a un proceso para aprovechar el potencial de la zona. Y entonces yo me quedé pensando, sentado ahora en la silla, que sí, que efectivamente ese es el motivo del surgimiento de este centro y de las acciones que las autoridades universitarias han venido haciendo para permitir la feliz existencia de este centro. Yo solo tengo que dar gratitud a la universidad, a las autoridades universitarias, por haber hecho posible la existencia y operación de este centro, junto con algunos otros organizaciones que han contribuido. Digo esto porque nosotros con Norlen estábamos trabajando la adquisición de un terreno. Lamentablemente hicimos todo un proceso de licitación, pero el avalúo practicado fue inferior al valor del terreno de la licitación. Norlen está haciendo y iniciando un nuevo proceso de licitación para adquisición de terrenos con un presupuesto que otorga la Municipalidad del Cantón de Acosta. Yo planteo esto para solicitar la atención a este esfuerzo que Norlen está haciendo
para adquisición de terrenos y una eventual obra arquitectónica que albergue el centro de operaciones. Y también quería aprovechar la oportunidad. En abril hicimos un esquema preliminar para redimensionar este centro. Planteamos algunos ejes de educación y cultura, por supuesto pensando en la UNED y CONET, formación para el trabajo en el INAH, emprendimientos y desarrollo empresarial que desarrollo gerencial ha venido haciendo por parte de la UNED, un foro de desarrollo rural territorial en el territorio Candelaria, que sería un territorio formado por los dos cantones, dos distritos más pobres de Aserrí y dos distritos más pobres de Acosta, en la fila del Caraíres, alrededor del río Candelaria. Tal vez promoviendo la presencia del Instituto de Desarrollo Rural en esta zona, que aún está ausente. La promoción de economía social, promoviendo la participación de Infocop y CNP acá en la zona. Y finalmente, fortalecer la coordinación y gestión administrativa de todo el centro. Estos son algunos ejes. Yo aprovecho la oportunidad para dejárselos a ustedes y dejárselos a ustedes, a los estudiantes, en el propósito de que en algún momento a futuro, estudiantes, personal administrativo docente y las autoridades de la universidad pudieran, tal vez con el concurso de algunas autoridades de otras instituciones públicas, hacer un campito para discutir el redimensionamiento del centro con estas funciones. Esto lo hago porque me parece que este es un momento con sede rural, con la UNED en sede rural. El vaso está muy lleno, pero se puede llenar más. Y entonces me parece que es un momento muy oportuno. Y de verdad, como acosteño, decirles que aquí hay un corazón agradecido, muy agradecido. Primero voy a terminar las decisiones. Okay. Bueno, ¿alguna otra que quiera, algún otro o otra que quiera participar? Vamos en este momento a tomar dos consultas que nos están viniendo desde la web, porque ustedes saben que eso se está transmitiendo, ¿verdad? Y por dicha que tenemos buena audiencia, entonces vamos a recibir esas dos preguntas. Gracias, Giselle. Las dos consultas las hace la compañera Ania Quesada, que creo que es la del Centro Universitario de Siquirris. Sarapiquí, siempre se me enredan los dos nombres. Doña Ania Quesada hace dos consultas. Una, ¿cómo decidirán cuántas personas deben trabajar en un centro universitario en función de un excelente trabajo? Y la otra consulta que hace Doña Ania Quesada, para que la UNED sea efectiva y eficiente, se requiere trabajo colaborativo entre centros universitarios y otras áreas. ¿Cómo logrará eso en la práctica? Esas son las dos consultas y continuamos con la transmisión y la actividad. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a iniciar con los candidatos. Van a tener 8 minutos, inicia don Luis Guillermo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para la gente que nos sigue en Onda UNED y especialmente a Ania, que ha entrado y nos ha hecho la consulta. Yo creo que importante también es, bueno, don Carlos, después
de haber manifestado usted sus ilusiones, más que inquietudes. Yo creo que podemos empatar muchísimas cosas. Relacionado todo, cuando nace esta sede rural y el desarrollo que ha tenido, ¿verdad? Principalmente. Partiendo de que hay un convenio entre la comunidad y la UNED, que lo que pretendíamos era hacer algo diferente a los centros universitarios tradicionales, sino más bien orientarlo al desarrollo regional y orientarlo sobre todo a la extensión agrícola. Sin embargo, el tiempo pasa, todo cambia, definitivamente, hay evolución, la institución ha evolucionado muchísimo. Nunca teníamos la expectativa, se los confieso, de que la cantidad de estudiantes que hay ahora podía ser así. Sin embargo, eso está sucediendo en muchas sedes, principalmente en las rurales. Habían expectativas y de un momento a otro empiezan a crecer, dichosamente. Y yo siempre he creído que nuestras capacidades en la zona rural pueden duplicarse y hasta triplicarse si fuera el caso. Donde sí estamos muy saturados, casualmente, es en la parte central. Sin embargo, la educación a distancia debe permitir no solo que la distancia no sea una razón para no estudiar, sino que debe permitir la posibilidad de que tengamos parámetros en matrícula abiertos, en el tanto usemos las dinámicas de educación a distancia adecuadas. Existe todavía algunas dinámicas dentro de la institución que son muy presenciales, y esas son las que hay que revisar porque obligan al estudiante, la preocupación suya, de tener que estarse desplazando. Yo creo que en educación a distancia eso ya no se da. Y sin perder de vista las tendencias actuales, nosotros tenemos que buscar las formas para que ustedes, quienes nosotros asumimos como estudiantes, tengan los servicios necesarios, no solo para lo que pagan, pero le advierto que a mí el término de que se les debe dar por algo porque pagan no me agrada, porque es una institución pública subvencionada. Y además tenemos mucho becario, donde tenemos becas A, que inclusive nosotros le pagamos al estudiante para que estudie, o le damos una ayuda. Y hay becas tipo B, donde se le exonera, y tenemos más del 32% de estudiantes ya becados. Entonces, la condición de pagar no significa que tengamos eso, sino es más bien la obligación con la sociedad, y la obligación con usted como persona, como estudiante, de entregarle un servicio, independientemente de si paga o no paga, o está becado o no está becado. En el momento en que usted confía en la UNED, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para darle los servicios. Si tenemos limitaciones para poder hacer una realidad esas tutorías en todos los centros universitarios, porque no perdamos de vista que tenemos más de 1,000 cursos, Y prácticamente yo diría que si revisamos en todos los cursos tendríamos estudiantes que quieren tutoría presencial. Y yo le digo a Nolden que la semana entrante le vamos a mandar 1,000 tutorías aquí, yo no sé qué va a pasar. O sea, ese es el sentido de equidad que la que estamos buscando. Y ahí es donde queremos trabajar. No hay que perder de vista que esto no nació como un centro universitario tradicional. Nació con características especiales, pero que también por la misma beligerancia del estudiantado de aquí y del mismo Norlen y Giselle, ha ido teniendo características donde cada día hay más visión de centro. Eso hay que reconocerlo, pero no hay que perder de vista el convenio que tenemos con la comunidad, que ese es el que tendríamos que, sugiero, ampliar. Porque gracias a Copesantos es que estamos en estas condiciones. Pero tenemos que buscar otras alternativas. Me alegra muchísimo que se esté dando la alternativa con la municipalidad. También se está desarrollando el proyecto de ley, ¿verdad? Para obtener un terreno en esta zona. Y ahí es donde voy a tratar de desembocar en este tiempo que me queda. Donde es fundamental que las actividades estudiantiles
se desarrollen de parte de la gente del centro hacia el estudiante. O sea, atraer al estudiante en actividades que no sean solo las de docencia. Esa es la mejor forma de desarrollar sentido de pertenencia, ese aislamiento que produce la educación a distancia. Ayer casualmente teníamos un debate con algunos estudiantes en San José, y yo les decía que no hay que perder, vieran que en educación a distancia, casi que a nivel mundial, la UNED es la única que tiene actividades estudiantiles en sus sedes, como ecología, como los grupos culturales, los grupos deportivos. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que estimular. Y hay proyectos en otras sedes que se están haciendo de una muy buena forma. Parte de la estrategia que estamos haciendo para desarrollar nuestro programa de trabajo es porque hay un grupo de centros, de personas de centros universitarios que están desarrollando la estrategia que vamos a seguir en una rectoría 2014-2019. Y lo que queremos culminar es en una estrategia nacional, culminar a que cada sede vaya a presentar su proyecto individual como sede. O sea, hacia eso es que queremos ir. O sea, ¿cuáles son las necesidades, cuáles son las potencialidades que tiene esta sede con la comunidad? Nadie más y mejor que ustedes y la gente que ha trabajado cerca de ustedes son las que nos pueden decir. Entonces yo creo que ahí es donde podemos redimensionar las capacidades de los centros universitarios en cuanto a funcionarios, en cuanto a cantidad de personal para darle una adecuada atención a los estudiantes. Hay muy buenas experiencias en otras sedes. Pronto va a estar el encuentro de centros, que ustedes van a estar ahí, en San José, y en ese encuentro lo que van a hacer es a poder compartir y sobre todo es conocer buenas prácticas que se están dando en otros centros universitarios. Un ejemplo de esos es el de Sarapiquí, que siempre lo pongo casualmente, porque es en mucho un ejemplo de la forma de cómo trabajar colaborativamente estudiantes, centro universitario, comunidad. No digo que no lo estén haciendo ustedes, pero la forma, a la hora de plantear las capacidades de esta sede para un futuro, hay que valorar todo ese tipo de posibilidades. Ahora tengo más tiempo y entonces podemos ampliar un poco más. Pero en estos últimos segundos, sí quiero decirles que el trabajo que está haciendo la Dirección de Extensión en la parte de emprendedurismo, en la parte de desarrollo comercial, es un trabajo que podemos replicar, aumentar y sobre todo es involucrar más a la comunidad. Desarrollar mayores estrategias, porque el emprendedurismo aquí, como estudiantes y como graduados, es clave y es fundamental para poder tener un éxito en esta zona. Muchísimas gracias. Bueno, debo decir que para mí es muy satisfactorio el comprobar que la gran aspiración que tenemos muchos funcionarios y funcionarios de la universidad es posible. Y es posible precisamente por cuando se unen esfuerzos entre la universidad, la comunidad, los líderes locales, los gobiernos locales, las distintas instituciones que trabajan para el Estado, todo siempre de manera aunada y de manera colaborativa por el bien de una comunidad y de todas sus localidades cercanas. Este esquema que nos entrega don Carlos Monge, debo decirle, don Carlos, primero que nada, mi agradecimiento personal, porque deja en evidencia que estos proyectos que están destacándose acá, como educación y cultura, formación para el trabajo, en Guatemala le dicen, perdón, en Honduras, educación para el trabajo, emprendimientos y desarrollo empresarial, foro de desarrollo rural, territorio Candelaria, promoción y economía social y coordinación y gestión administrativa, en el cual se destacan cuáles son los proyectos específicos y además las instituciones que se verían involucradas, son una muestra más de que una sola institución no puede resolver todos los problemas o las expectativas de una comunidad. Tiene que ser un trabajo colaborativo y un trabajo conjunto con los líderes locales, con los gobiernos locales, con las otras instituciones, y esto es una muestra en la cual dejan evidencia que sí es posible
y si es posible salir, sacar a Costa Rica de la crisis que tiene, si esos esfuerzos se dan. En el caso concreto que indica acá, me gusta muchísimo lo que está propuesto en este documento que nos entrega don Carlos, porque dentro de los ejes especiales que está en el plan de CONARE, se llama uno que se llama responsabilidad social universitaria. Hoy se habla de responsabilidad social universitaria. ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene la universidad frente a esas necesidades de las comunidades? Y otro más, que es un elemento importante, es la responsabilidad social empresarial. Y esa responsabilidad social empresarial hay que unirla con la responsabilidad social universitaria y en conjunto, en muchos de estos proyectos, yo creo que se pueden integrar, estoy segura, que se pueden integrar los estudiantes para que se sientan partícipes efectivamente de la vida académica y universitaria de la universidad. Porque al final los beneficiados son los mismos estudiantes y las mismas comunidades. La UNED tiene que trabajar en función de eso. Y me parece que más bien don Carlos Monge hoy nos ha dado la solución. Y le agradezco realmente de corazón, don Carlos, que esa iniciativa y esa muestra de proactividad que tiene la comunidad de Acosta, más bien nos dé los elementos para saber qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Con respecto a la pregunta que hacían los estudiantes de cómo, si le entendí bien al estudiante, es que no se sienta, no sé si es abandonado, o por lo menos, o al menos así lo interpreté, de que tiene que trasladarse a otros lugares para poder recibir una tutoría. Yo sí considero que la UNED tiene que hacer una revisión de todo el sistema de la gestión de cargas académicas para realmente establecer prioridades. Y de tal manera que los estudiantes que estén más alejados de la parte central puedan recibir los servicios académicos que requieren. Hacer educación a distancia se puede hacer de muchas maneras, pero eso requiere también de un trabajo conjunto entre la academia y las posibilidades institucionales, pero sobre todo teniendo conocimiento de cuáles son aquellos cursos que tienen mayor nivel de dificultad y que los estudiantes requieren el apoyo académico adecuado, incluyendo en sus trabajos finales de graduación. También se mencionó acá las iniquidades que existen con respecto al el número de estudiantes que tienen matriculados en el caso de Acosta. Le entendí a Nolan Enrique que son cercanos a 160 estudiantes versus dos funcionarios. Obviamente que ahí hay una iniquidad porque en otros centros universitarios con una matrícula un poco superior a 100 estudiantes, el número de funcionarios supera mucho más en lo que ustedes pueden tener. Y esto atenta, si esa igualdad o esa proporcionalidad no se encuentra, atenta contra la calidad de los servicios que se le dan a los estudiantes. Y yo sí creo que es necesario hacer esa revisión de tal forma que los estudiantes se sientan atendidos de la mejor manera, pero no solamente en la parte académica, sino en la parte administrativa y en los servicios de vida estudiantil. Ellos todos requieren orientación, todos requieren que se les haga los estudios de becas, pero que sientan que realmente la universidad los hace partícipes de toda esa gestión universitaria. Menciona cuáles son esas experiencias o expectativas que ustedes tienen con la sede de Acosta. Bueno, déjeme decirle que para mí, con lo que hoy he visto y con lo que me han contado algunos compañeros, porque hay proyectos específicos que se han desarrollado, son muchas. Y muchas porque aquí hay un gran interés de que la UNED esté presente. Al indicarnos hoy que la misma municipalidad está haciendo gestiones por parte del administrador, también acá, don Norlan Enrique, con la municipalidad para que logren tener un terreno y realmente consolidar a la universidad, acá me parece que eso da muestras de que la comunidad está interesada y que la UNED llegó y se va a quedar. Y si la UNED llegó y se va a quedar, de parte nuestra, este documento da un elemento más de que esto es un trabajo conjunto, comunidad con la institución. No es un trabajo solamente de la UNED hacia la comunidad, sino que es un trabajo de manera colaborativa. Así que desde ya mi compromiso, Nolan,
Si yo llego a la rectoría, tenga plena seguridad que va a contar con todo el apoyo de esta servidora. Con respecto a la última pregunta, creo que si me queda alguna, es que mencionaba doña Ania Quesada de Sarapiquí, que con respecto a cuáles personas le interpreto de cómo va a definir los criterios para hacer esa distribución de las personas en los centros universitarios. Bueno, ese es un trabajo que hay que empezar a hacer. En este momento yo no tengo la solución, porque si bien es cierto, no solo depende de las personas, sino depende también de los proyectos. Si el día de mañana estos proyectos, por ejemplo, que propone don Carlos Monge, como representante aquí del CNP, que por cierto, don Carlos, el CNP ya ha desarrollado y ha apoyado otros proyectos en otras ocasiones a la Universidad Estatal a Distancia. Todo depende del personal de apoyo académico y administrativo, depende de la cantidad y la calidad de los proyectos que se están desarrollando. Entonces, no es solamente una cuestión de matrícula, sino además del número de proyectos y del impacto de esos proyectos en la comunidad. Me quedan como 10 segundos que le dieron al candidato anterior. Quiero decirle a Ania que en el próximo espacio contestaré precisamente la pregunta que me falta plantear para ella. Gracias. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, a contestarles a ustedes sus inquietudes. Norlen, le contesto y hola, Ania. De una vez doy respuesta a la coordinación funcionarios estudiantes. Técnicamente, y para una persona que conoce de administración, existen técnicas para llegar a establecer indicadores que proporcionalmente nos den una relación técnica. Proyectos, funcionarios, graduados, inversión, recursos por centro. Entonces es algo que más siendo nosotros una institución que genera administradores máster en el tema, podemos con nuestros equipos llegar a establecer esa plantilla netamente técnica. Pero no solo debemos de establecer esa técnica para definir cuántos funcionarios por centro deben haber con todas las variables, sino que tenemos que ver la parte humana. No solo, y para ver la parte humana hay que conocer, hay que hacer una detección de necesidades, hay que estar en el sitio. ¿Qué significa eso? Tenemos que conocer los datos, tenemos que conocer la sede, tenemos que saber que es cierto, tenemos 160 estudiantes matriculados, que nuestra primer promoción hace 2 años, o segunda promoción fueron 4, que el año pasado fueron 6, que este año se espera que se suba, que el porcentaje de deserción acá es 30 y resto sí, casi 60, o sea que tenemos una deserción de 60%, que deberíamos estar haciendo estudios para saber por qué aquí hay deserción. Entonces, cuando tengamos sí, todos esos proyectos, podremos decir cuántos funcionarios equitativamente debe haber en cada centro de acuerdo a las necesidades y a las prioridades que demos equitativamente a nivel de toda la universidad y de forma transparente. Eso es muy importante. ¿Qué proyectos se tendrían para la sede de Acosta? Bien lo dijo don Henry Mora y lo ha dicho don Luis Guillermo Solís. Hay que volver a la normativa. Resulta que nosotros en nuestro estatuto orgánico tenemos los congresos, y los congresos tienen una serie de acuerdos que son vinculantes para la universidad. Y hasta donde sé, hay un congreso donde se estableció, por la metodología utilizada en esta sede, se estableció un acuerdo que debería ser vinculante. La metodología de trabajo de esta sede, donde hay una vinculación evidente entre actores ciudadanos, universidad, sector público en general, debería ser ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, la proyección que cuando llegue yo a la rectoría vaya a ejecutar va a ser hacer cumplir esa resolución que se dio en ese congreso, que como les diré más adelante,
por la falta de cumplimiento normativa, donde los congresos y los acuerdos asumidos en los congresos por todos los universitarios no han sido aplicados, ha perdido credibilidad. Y ahora habría que estudiar si todos, 1, 2, 3, 4, 5 congresos que se han hecho, todavía tienen aplicabilidad esos acuerdos para ejecutarlos. José Salazar, pertenencia. ¿Cómo hacer atractiva la UNED? ¿Por qué para mí es tan importante, Josito, el tema de calidad? Porque cuando usted sabe lo que tiene, lo sabe mercadear, lo sabe vincular y sabe usar la acción social y política a la cual tiene acceso, es más fácil hacer ver que la universidad es una universidad de calidad, una universidad que tiene 14 carreras acreditadas, que hasta la fecha, perdónenme, pero no se ha explotado. Una universidad cuya acreditación no es solo es en una sede, sino el título que obtengan de administradores aquí en Acosta igualmente está acreditado como cualquier otro. Así lo dice la ley del SINAES. Pero no se ha luchado por ello. Hasta la semana pasada la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, está obligando al Servicio Civil y a todas las otras instancias del Estado a que cumplamos nuestras propias normas. ¿Y cómo podríamos hacer más atractiva la UNED? Que vemos que tenemos un presupuesto de 24 mil millones, tenemos 24 mil estudiantes con un 7% de FES. Sin embargo, si bien es cierto, tenemos un 30% de estudiantes becados, tenemos un 70% de estudiantes que no están becados. Entonces, es ese 70% el que a mí más me preocupa. Es ese 70% que tengo que ver cómo, siendo la universidad no un pago, es que no deberíamos, la educación debería ser hasta donde se pueda gratuita. Y entonces no podemos comparar una universidad subvencionada que tenga precios relativamente equitativos a una privada, porque no debería ser eso. ¿Cómo hacemos a la universidad más atractiva? Si hacemos vinculaciones no solo con el gobierno, sino con instancias internacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, lograr convenios internacionales para que los estudiantes UNED a nivel internacional sean acreditados si se quisieran ir. Y de esa manera, en el sector agrario también, que es el que más interesa en esta zona, poder traer y exportar talento humano. ¿Cómo la hacemos más atractiva? Si revisamos nuestra currícula e incorporamos el inglés y nos hacemos una universidad bilingüe. ¿Cómo hacemos nuestra universidad más de calidad? Cuando nosotros podamos estar en cualquier parte del mundo y con una pertenencia de unedianos, hagamos lo que hizo un político que estuvo una semana en Harvard. Y puso en su currículum, yo estuve en Harvard, sí, una semana, pero estuvo. En la UNED debemos estar tan orgullosos de la UNED porque es un tesoro lo que tenemos, hay que explotarlo. Entonces, cuando tengamos todos esos elementos de calidad, todos esos elementos que nos generen la pertinencia, ahí hablaremos. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos apoyar proyectos de los estudiantes, que hace 2 años, según entiendo, se mandaron a la administración y como muchas otras cosas quedan en el archivo redondo, le digo yo, ¿verdad? Porque no se les dio seguimiento. ¿Cómo qué? Bueno, aquí quieren hacer una federación de estudiantes que darle seguimiento a los egresados para que participen, para que nos den pasantías para los estudiantes. Esos son proyectos que hay que seguir. Pero ¿cómo le vamos a exigir a nuestros compañeros, 2 compañeros del centro, donde aparte de las estadísticas que tenemos, tenemos la estadística que nuestro director de orquesta está ubicado en una relación categórica de un secretario? Por favor, hay que ser consistente y pertinente. Bueno, 10 segundos como los demás, y entonces démosle al César lo que es del César, y si estamos trabajando, y así lo dice la ley, hay un pronunciamiento de la Sala Segunda que dice que si usted trabaja como administrador, se le paga como administrador, aunque categóricamente esté en otro. Ok, sigue el siguiente.
Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos el espacio para réplica por parte de las personas candidatas. En este momento van a tener 2 minutos cada uno y empieza doña Rosa. Seis minutos cada uno, la réplica. Y al final, las despedidas son 2. Gracias. Ya no la sabemos de memoria. Don Carlos, ¿qué hacer? Qué dicha que tengamos gente de acción, gente de gobierno en este foro. Pero no solamente necesitamos gente del consejo, necesitamos, si tenemos la opción con la municipalidad, vámonos a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, vamos a la Comisión de Gasto Público, a la Comisión con Competencia Plena, que les cuento, orgullosamente son mi obra. Yo lo digo públicamente y está en mi tesis de maestría en 1993, derivada de un diputado Guido, propuse, luché y logré que en este país se instauraran las comisiones de competencia plena, traídas la idea de Don Guido y de las Cortes de España. En esas comisiones de competencia plena, donde hay una comisión de gasto, se puede lograr buscar hacer un proyecto para que si tenemos visto un lugar, no necesariamente lo hagamos por una licitación, sino que busquemos una donación y a través de esos contactos que podemos tener allá en la asamblea, lograr que este proyecto se ejecute. Yo ahí, ahora que llegue a la rectoría, les prometo ir con ustedes y nos sentamos, porque conozco a muchos de los compañeros, no solo del PAC, de Liberación, de Movimiento Libertario, porque he estado metida en las luchas sociales de este país para ayudar. Y no voy a dejar de ayudar a la UNED, esté o no esté. Vamos a eso me comprometo desde ya a dar la lucha para conseguirlo. Para terminar, quiero leerles, porque no es algo que esta vez voy a decir, porque por conveniencia lo haya determinado acá, que me han ayudado mucho estos espacios para cada día clarificar qué es más lo que necesitamos. Voy a leerles algunos 3 puntos de mi propuesta, la cual les invito a que sigan. El punto 3 de mi propuesta dice que en atención a los 3 elementos, a los 5 elementos transversales, las prioridades serán punto 2, calidad de educación, vinculación entre investigación, tecnología, docencia y sociedad. ¿Qué quiero decir? Que lo que aquí se practica, que es esa vinculación con la sociedad civil y la sociedad política, la deberíamos de llevar a todos los centros. Ania, esa sería una forma, y se lo dije también en Sarapiquí, con la gente del Colono y con todos los empresarios que por allá conocemos. Entre ellos también a Don Pedro de la municipalidad, se lo dije, y ahí lo incorporaríamos en Sarapiquí. Quiero leerles cuáles son mis compromisos. También acá indico en este punto, en el punto de centros universitarios, dice lo siguiente: en materia de centros universitarios, mi compromiso es voy a perder talento humano, estudiantes y necesidades, centros universitarios. Los centros universitarios son la presentación de la UNED en las diferentes comunidades. Se ofrece su desconcentración y la necesidad de que desarrollen vinculaciones con la comunidad requeridas para brindarle los recursos a los mismos, hacer investigaciones formales y buscar una metodología de ser competitivos en los temas de la región. Esos son mis compromisos en el plan de trabajo. De acuerdo a todo lo que he ido viendo en las relaciones que hemos tenido con el personal y con los estudiantes de los diferentes centros, estos son públicamente mis compromisos con ustedes. Con respecto a los congresos, perdónenme, pero para mí perdieron credibilidad y oportunidad. Creo que habrá que revisar los compromisos que se tienen para cumplir la norma, pero más que congresos, buscaría realizar
reuniones para determinar necesidades y hacer cumplir acuerdos. Segundo, prometo el desarrollo de un proyecto de ley que nos permita, por nuestra posición en aspectos de acreditación y lo que ya la ley dice, que nos permita conseguir para la UNED fondos frescos para poder llegar a las comunidades más necesitadas en las áreas específicas. La acreditación, hacer cumplir la ley de acreditación, mercadear la UNED, porque no se mercadea, la gente no sabe lo que es la UNED y las ventajas que tiene. Aprovechar la aplicación de la ley de responsabilidad social para que a través de esta ley que existe, poder lograr de las empresas privadas colaboración para la UNED, jerarquizar las prioridades en todos los campos, dar estabilidad laboral y financiera, porque no puede ser que tengamos la mayoría de nuestros funcionarios sin una estabilidad laboral por más de 5 o 6 años, con salarios que, a diferencia de todas las universidades que tienen los mejores salarios, la UNED hay puestos donde no se paga el salario mínimo y que he tenido que luchar en otras instancias para que en la UNED se llegue a lograr el respeto de esos derechos laborales. Y estaré presentes, les prometo coordinar con la academia y los centros para que no se tengan que venir aquí los 1,000 cursos, sino los cursos que como usted determina se necesitaban. Muchas gracias. Y si quieren una UNED novedosa, voten por Rosa. El cambio se puede. No, va a llamar. Rosa, Don Luis y Marlon. Espero el time, ¿sí? ¿Tiempo? Gracias. Ahora sí. Bien, continúo. ¿Qué expectativas podríamos tener nosotros con esta sede? No, no son diferentes a las que tenemos a la UNED en todo el país. O sea, que representen la misión de la institución y nuestros compromisos con la sociedad costarricense. Lo que necesitaríamos ahora aquí es qué clase de sede es la que se tiene que hacer. Primero, a mí me gustaría es dejar plasmado el interés de retomar el CONET. O sea, retomarlo, volcar ese acuerdo que se dio al Ministerio de Educación y poder consolidar y que esos casi 200 estudiantes que se tuvieron en algún momento, ojalá sean más, no que regresen, porque no se han ido, están terminando, aquí tenemos un ejemplo, sino que más bien podamos seguir incorporando a gente de la comunidad en el sistema de secundaria, como el Colegio Nacional de Educación a Distancia, que para nosotros es una joya que ha tenido la UNED a través del tiempo, y que tenemos que, y creo que sí se va a hacer, de acuerdo a las conversaciones que existen, que reabrir el CONET a nivel nacional. Esa es una de las expectativas más grandes que yo tendría. Lo segundo, y aquí le dejo la tarea a don Carlos, es que iniciemos una coordinación con los entes con los cuales firmamos el convenio, porque nuestro compromiso es el que está plasmado en el convenio. Sin embargo, la tendencia que se está dando es de convertir esta sede rural en un centro universitario. Hay un acuerdo de consejo universitario que limita a la administración a abrir más sedes. Es un asunto que se podría llevar, yo lo puedo llevar a debate al consejo, para ver si lo amerita así, y poder, en la medida de las necesidades y lo más rápido posible, tener una sede en este lugar. Porque eso lo uno a los esfuerzos de obtener el terreno, que me gustaría y me ofrezco en este momento para ver cómo podríamos colaborar para que la iniciativa que se está dando a nivel de contratación sea la UNED participativa también. Y no seamos solo cuando tengamos el terreno donado, sino todo lo contrario, ser más fuertes desde un principio y poder hacer una acción colaborativa que nos lleve a obtener un terreno, para después pensar qué posibilidades habría de desarrollar una sede propia. Hay aspectos que se deben reforzar aquí, urgentes, de acuerdo a lo que tenemos, y ya lo dije, el asunto del emprendedurismo, los aspectos que se han desarrollado con el turismo sostenible,
Yo creo que eso hay que seguirlo trabajando mucho más, sobre todo para buscar, esta es una zona rica en posibilidades, en potencialidades, y el turismo sostenible es una alternativa que puede venir a producir empleo digno sin mayor inversión, y yo creo que eso se puede trabajar, Nolan. En cuanto a que se mencionaba también ahí, que mencioné el uso de las tecnologías en la participación anterior, yo sí, a mí me gustaría es que nuestros estudiantes, las personas que están aquí, y principalmente aquellas que no tienen acceso a computadoras, a tabletas, sepan que hay proyectos que se están incubando en la UNED, que van orientados a que el estudiante aprenda a usar esos mecanismos, no solo como apoyo para la docencia, sino para que a nivel de cuando salgan a un mercado laboral que es sumamente competitivo, sepan usar las herramientas tecnológicas para favorecerse y poder participar con las personas que estarían concursando a los puestos de trabajo que ustedes también. Eso es fundamental y es clave por el hecho de que nosotros tenemos que apostar a la tecnología no solo como una herramienta para acercar las distancias, sino también para que nuestro estudiante tenga las competencias necesarias para el mercado laboral. Hay proyectos muy bonitos, muy interesantes, a mí me gustaría que después puedan conversar, porque son dignos de que ustedes lo sepan, principalmente las personas que están en la zona rural. Ahí también, en cuanto a la categoría laboral que tiene usted, Norley, yo creo que se está dando un cambio importante en la Oficina de Recursos Humanos, ojalá que retome la función que tiene y se hagan el trabajo que se debería estar asignando para conocer las plazas institucionalmente y haya propuestas de una forma activa y no sea el funcionario que se sienta en sus posibilidades tener que estar pidiendo eso, sino que sea más bien una acción colaborativa desde la Oficina de Recursos Humanos hacia la comunidad. Compenso el tiempo que me dieron adicional anteriormente y quedo hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, yo sí quiero destacar algo importante. El CONET es un proyecto visionario que en su momento tuvo la universidad en sus manos. El CONET le pertenece al Ministerio de Educación Pública y lo que se le dio mediante un convenio fue la administración a la Universidad Estatal a Distancia. Me parece que no lo hicimos bastante bien y lamento que al final el Consejo Superior de Educación diera por cerrado el convenio para se da como un plazo determinado y el CONET finiquita sus funciones. Desde mi punto de vista, el CONET, con el Ministerio de Educación Pública o no, yo creo que la UNED, por su ley de creación, que es el artículo 5 de su ley de creación, establece en la Universidad Estatal a Distancia, bueno, dice aquí, los requisitos de ingreso a la universidad dependerán del nivel de exigencia de los estudios respectivos. Punto. Sin embargo, tratándose de cursos destinados a grados o títulos que hayan que tenerse como equivalentes a los de la educación universitaria tradicional, el requisito será el diploma de conclusión de educación diversificada, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la UNED, desde su ley de creación, le permite ofrecer cursos, programas que no necesariamente requieren la educación aprobar la educación secundaria y todo lo contrario, más bien debería preparar y contribuir a bajar los índices de analfabetismo y sobre todo propiciar que muchos estudiantes puedan presentar por suficiencia o con un tratamiento, un acompañamiento adecuado, los exámenes para optar a los certificados de segunda enseñanza. La UNED tiene un compromiso con el CONET. Y la ley 84-57 que la aprobó la Asamblea Legislativa, parte de ese porcentaje tenía que ser para fortalecer el CONET.
¿Por qué no lo hizo? Es la gran pregunta que yo me hago. Yo sí creo que es importante que la universidad cuente con una rectoría donde tenga formación de educadora y que le muestre al gobierno de la República actual la importancia de volver a rescatar ese proyecto y en lo que eso permitiría para poder bajar los índices de muchos jóvenes y personas que hoy no tienen la educación secundaria concluida. También quería referirme al hecho de que decirle a don Carlos que me parece que muchos de los proyectos que aquí propone, yo lo visualizo de esta manera, don Carlos. Me encanta algo que viene aquí cuando se menciona la parte de la economía social, que le llama a ustedes acá promoción de la economía social. Yo le llamo de la economía solidaria, donde realmente se busca el bien común y no el bien individual. Y en ese sentido me parece que también hay la Universidad Estatal a Distancia, mediante la Escuela de Administración, no solamente mediante el Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión, que hacen un excelente trabajo, también la Escuela de Ciencias de la Administración, desarrollan proyectos, por ejemplo, en el área de cooperativismo. Entonces, me parece que esto permitiría, además, que muchos estudiantes del centro de Acosta se puedan incorporar a estos proyectos de manera que ellos puedan aprender en la gestión y muchas de sus prácticas profesionales puedan llevarlas a cabo en algunas de estas instituciones o como parte de estos proyectos que se están llevando a cabo. Lo que estoy tratando es de sacarle el mayor provecho a esta propuesta que don Carlos nos hace, pero además que le permita a los estudiantes ser partícipes de que esto es un trabajo conjunto y de manera colaborativa. También indicarle a doña Ania que ella hizo una pregunta interesante de que se trabaja, de interpreté lo que se hizo, es que cómo pretender hacer un trabajo colaborativo en la UNED, o sea, qué mecanismos o qué estrategias utilizar. Bueno, yo tengo claro que en este momento la universidad debe cambiar su gestión universitaria y debe hacer conciencia en todo el personal de la universidad que si no es mediante un trabajo en redes y un trabajo colaborativo, la universidad no puede salir adelante. O sea, todos tienen que colaborar para que la universidad logre constituirse a través de los centros universitarios en fortalecer algo que es muy importante, que es la función promotora de desarrollo del centro para el desarrollo de los estudiantes y de las mismas comunidades. Eso implica, obviamente, que un cambio que yo iniciaría por algo importante. Y me da pena que lo tenga que decir, pero ya la experiencia me lo ha mostrado. Las primeras pasantías que habría que promover en la UNED es que los funcionarios de la sede central, una gran parte, muchos son nuevos, primero hagan pasantías a los centros universitarios para que conozcan realmente quiénes son los estudiantes nuestros y cuáles son las condiciones en que trabajan muchos de los funcionarios y funcionarias de la universidad. Y en ese sentido, comprendan que esto solamente de una manera pero de una manera conjunta, tú a tú, mano a mano, es posible que la UNED se pueda fortalecer. Muchísimas gracias y espero haber con esto haber respondido las preguntas. Muchas gracias. Ahora vamos a la última parte, que es el cierre por parte de cada una de las personas candidatas y tienen 2 minutos. Inicia doña Marlene. Bueno, primero que nada, mi fraternal agradecimiento por la acogida que nos dieron hoy acá. Realmente para mí fue un honor estar acá y me voy muy entusiasmada y con muchas expectativas del Centro Universitario de Acosta. Algunos compañeros me habían hablado, don Edgar Castillo me había hablado sobre esta región, el potencial que tiene esta región y efectivamente hoy logro comprobar con estas iniciativas y con el documento que nos entrega don Carlos Monge, no lo miro como el representante del CNP, sino como un líder, gestor de desarrollo de la comunidad. Mi reconocimiento, don Carlos, que efectivamente aquí hay interés y hay talento y de parte de los estudiantes para hacer de la UNED una institución que pueda contribuir al desarrollo de ustedes y de sus familias. Decirles que esta servidora hará su máximo esfuerzo por llegar a la rectoría porque sí considero que es necesario el cambio.
Es necesario el cambio para realmente brindarle a la universidad una nueva visión de lo que tiene que ser. Se trata de mirar hacia adelante, pero sin olvidar cuál es la razón de ser de la universidad. La universidad se hizo para llegar a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los compañeros, a don Carlos, a los señores del tribunal, Onda UNED, una vez más, muchas gracias. Don Marco, muchas gracias. Chicos, adelante. La UNED va a estar posesionada en este país. La UNED va a ser reconocida como una institución de calidad. Y Norma, Enrique, para no equivocarme una vez más, como ex jefe de recursos humanos, porque estoy teniendo en este momento que luchar por mis derechos laborales, porque por falta de conocimiento de la norma, la administración decidió separarme de mi puesto, no ha sido recursos humanos la culpable de que una determinada reclasificación no se dé como debe estarse. No es una dependencia la que tiene la responsabilidad de dar las guías administrativas. Cuando se es líder, se acepta que el líder es el responsable de las decisiones que se toman. Por ende, lo que ha faltado son lineamientos del líder para establecer equidad en todos los centros. Respeto a la normativa. Lo que ha faltado es conocimiento a veces de la normativa. Entonces, lo que yo les prometo es hacer cumplir la norma. Defender los derechos laborales y los derechos que nuestra norma de creación nos ha dado. El CONET no se ha ido, el CONET está. Tenemos que negociarlo para reclasificarlo. Y a los estudiantes les prometo estudiar el tiempo de duración, las carreras con la parte académica, que sean los competentes, y determinar una metodología para que las tesis no duren una eternidad, incorporar a la gente de investigación y van a tener mi compañía 100%. Yo aplaudo más bien a ustedes de Acosta porque nos han dado un ejemplo de trabajo. Muchas gracias y buenas tardes. Bien. Gracias a ustedes por escucharnos, por su paciencia. Creo que como todas las propuestas que hacemos y cuando escuchamos inquietudes, siempre es muy rico y nos llevamos un aprendizaje. Quiero, antes de hacer mi cierre, decirle a Marco y a toda la gente del CONET que nos está siguiendo, que no se preocupen, yo sí creo que el CONET es exitoso, ha sido exitoso, que se cerró por politiquería de este país, no por deficiencia del CONET como tal. Y por eso es que se va a abrir y tiene camino. Y en ese sentido se va a trabajar en esta rectoría para que se consolide, inclusive en mejores términos que como estábamos antes. Nosotros tenemos que aprender que las acciones que se dan en la UNED hacia la comunidad tiene que seguir dándose de una manera activa, donde ustedes, la gente de centros universitarios, estudiantes y comunidad formen ese triángulo virtuoso que son los que necesitamos trabajar en conjunto para entender exactamente que lo que queremos nosotros hacer corresponde a las necesidades de la comunidad. Y aquí se está haciendo de manera muy bien. La UNED está, estoy proponiendo más bien mi nombre para este periodo, porque hay mucho proyecto que se está incubando. Y lo que estoy pidiendo es una oportunidad para ir a recoger la cosecha que se sembró en todos estos años. Ir a recogerla no de una manera unilateral, sino de manera colaborativa. Hacer un proyecto en conjunto donde estemos todos trabajando, no solo por el bien de la UNED, sino de la sociedad costarricense. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y ahora vamos a tener la actividad de cierre, aparte del delegado electoral, que nos va a dirigir unas últimas palabras. Buenos días, compañeros, nuevamente.
Mi más sincero agradecimiento de corazón a doña Marlen, doña Rosa, don Luis Guillermo, al compañero de Onda UNED, por visitarnos el día de hoy acá en Acosta. Yo sé el esfuerzo que ellos realizan. De igual manera, quiero invitar a los estudiantes de la UNED que están acá para que se empadronen, para que realicen la votación respectiva. Son estudiantes que tengan más de 24 créditos y que estén activos en la UNED. Es importante que los que están acá lo tengan presente y los que no están acá, que ustedes seamos multiplicadores, en decirles que tienen la oportunidad de elegir el camino que va a tomar la universidad en los próximos 4 años. Entonces, para ellos tienen que pasar a la oficina administrativa, llenar una boleta respectiva para que se empadronen y puedan votar el día de las elecciones. Creo que es el 20 de junio, ¿verdad? 20 de junio, no estaba perdido entonces. Entonces, creo que es el 20 de junio. Los invito para que se empadronen y puedan votar ese día y sean parte de este proceso tan importante en la universidad, y que no en todas las universidades se da esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante así escoger el camino que va a llevar a esta universidad dentro de los próximos 4 años. Y creo que, si no hay más por el momento, nuevamente les agradezco a todos. Y muchas gracias, que pasen una feliz tarde y un feliz retorno a sus hogares. También invitarles el día de mañana, que se va a realizar el primer foro estudiantil, que van a estar los candidatos en Puriscal. Entonces es muy importante también para que desde allá ustedes puedan ver la participación estudiantil, y también si pueden enviar preguntas por la web lo puedan hacer. También recordarles que la elección, que se va a llevar el 20 de junio, el horario va a ser de 8 de la mañana a 7 de la noche, o sea que va a ser un horario bastante amplio para que todos los estudiantes puedan venir a votar, y que el requisito además de los 24 créditos es que esté matriculado en el periodo académico donde se va a realizar la elección, y que es muy importante que ustedes son una población muy importante para estas elecciones. Invitarlos, ¿verdad?, para que entonces se hagan presente ese día. Así que muchas gracias de verdad por habernos recibido, y estamos a sus órdenes. Pueden, empadronarse también de dos formas, como decía el compañero, a través del cuaderno de empadronamiento que tiene el centro, o lo pueden hacer directamente por la página web. Ustedes se dirigen al sitio de estudiantes y ahí consultar, empadronarse o consultarse si quedaron empadronados. Así que eso es todo y muchísimas gracias. Vamos a pasar al almuerzo.